time after time, time after time. Spent 24. Emilio José Navarro Castanedo nació en Tamaimo, en un emblemático barrio del municipio turístico de Santiago del Teide. Su padre, José Antonio, fue alcalde cuando solo tenía 10 años, así que el servicio a los demás es algo que conoce desde muy pequeño. Entre sus aficiones, desde siempre ha estado el deporte, entre los que destaca el fútbol y el automovilismo. A nivel profesional, ha ejercido como gerente de varias empresas durante más de 15 años. Es técnico auxiliar administrativo y se ha formado en el sector asegurador. A pesar de tener inquietudes políticas desde muy joven, no es hasta el año 2009 que Juan Gorrín, por el entonces alcalde del municipio, le propone entrar en su equipo y es, hasta hoy, sin duda, la mejor decisión de su vida, según él. En 2015, encabezó la candidatura del Partido Popular, obteniendo la alcaldía por mayoría absoluta. Actualmente, ocupa la vicesecretaría territorial del Partido Popular en Tenerife. Es de esos políticos que apunta maneras y, a pesar de su juventud, es muy querido en el municipio por su cercanía, amabilidad y poner mucha seriedad en esto de la política. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. Play me close. 'Cause girls like you run around with girls like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah. Me too, and I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Alcalde, ahora mismo son las 6 de la mañana, una hora perfecta para comenzar el día, ¿no? ¿Todos sí, los días son así? Casi todos los días, lo intento por lo menos 3 veces en semana como mínimo hacer algo de deporte, porque bueno, es esencial, ¿no? Para tener la mente despejada y físicamente estar en forma para el trabajo diario. Entonces, bueno, sí hago este esfuerzo de las 6 de la mañana de hacer un poquito de deporte. Vale, ¿y deporte qué haces? ¿Correr nada más? O... Sí, bueno, intento... hago más actividad cuando puedo, algo de bicicleta los fines de semana, cuando Ajá. puedo escapar, cuando me lo permite también el trabajo, pero sobre todo esto, ¿no? Esta hora es la mejor, la idónea para mí, las 6 de la mañana, porque luego el día no sé lo que me depara y no sé a qué horas puedo terminar, y que llega uno a veces agotado que le quedan pocas ganas para salir a hacer deporte, pero bueno, por eso intento hacerlo siempre a primera hora. ¿Y te paran los vecinos para contar los problemas aquí mientras sí. que vas corriendo? Bueno, a las 6 de la mañana eso no te encuentras mucha gente, siempre hay alguien, que es verdad, pero bueno, como estamos todos venimos a lo que venimos a hacer deporte y luego tenemos que salir todos a trabajar también, pues bueno, pero bueno, siempre sí hay alguien que te comenta alguna cosita, pero bueno, es a las horas de la mañana que todavía está uno despertándose. No entran en debate. No, hasta ahora no. Te encuentras poca gente, ahora vendrá mucha más gente a partir de ahora, que viene mucha gente también a hacer un poco de deporte, pero no, hasta ahora sí es verdad que nadie suele comentarme nada sobre el trabajo. Mira, el deporte en tu vida ha sido fundamental, ha sido la piedra filosofal, ha sido jugador de fútbol, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que no se me daba mal, tuve la oportunidad de jugar las categorías inferiores, ¿no? Cuando aquella época el Tamaimo era lo que era, ¿no? Llegó casi a subir a tercera división en aquel momento, pero bueno, no pudo ser, nos quedamos ahí en las puertas, pero siempre estuve un preferente y unas categorías inferiores también. ¿Y de qué jugabas que triunfaron. Tú? Bueno, siempre estaba delantero centro, sí, extremo. Marcaba goles. Algunos se marcaban y tuve la oportunidad después de estar también con David Amaral en la época de jugador del Tenerife, que también llevó categorías inferiores y bueno, ya luego se unificó aquí los equipos de Santiago del Teide, categorías juveniles, también un tiempo en Gaisón, en el Almásico, que jugué ahí juveniles también, pero bueno, siempre he estado vinculado con alguna actividad deportiva y en este caso para el fútbol, ¿no? Y después otra actividad que te apasiona, te enamora, sigues enamorado de ella, sí. Es el automovilismo, ¿no? Sí. ¿Fuiste bueno, corredor? Bueno, fui copiloto, Tamaimo es cuna del motor y además la casa de mis padres es justo en la meta, ¿no? Ajá. Entonces esto se respiraba desde, bueno, desde pequeño, ¿no? Nacido, respiraba el mundo del motor. Y la verdad que siempre ha sido una de mis pasiones, de hecho mi actividad también empresarial fue en esa línea, ¿no? Con compraventa de vehículos y siempre he estado vinculado al mundo del motor y es una de mis pasiones y la verdad que la disfruto mucho y me encanta, ¿no? Me encanta, la sigo siempre que puedo.
Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I can't count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Alcalde, esta es la cuna del automovilismo. Correcto. La subida, tú cuando eras, por ejemplo, en esta curva, ¿qué decías ahora? A ver, ¿qué decías en esta aquí curva? Aquí decíamos fondo por dentro, ¿no? Esto fondo es, por dentro. Esto aquí no se soltaba el acelerador prácticamente. ¿Y la siguiente curva? En la otra ya sí, aquí ya cerrar por dentro, ¿no? Que ¿cerrar por dentro? Sí, era 90 grados, cerrar y sí, el cierre, ¿no? Que, sí. Que llevaba. Es un disfrute esta subida, ¿eh? La verdad que es fantástica, yo que bueno, que al día la subo varias veces, la verdad que me encanta conducir y la verdad que la subida también es un espectáculo, ¿no? No solo para los pilotos que vienen a disfrutar de esta prueba, sino también para la afición, ¿no? La posibilidad que te da de visualizar pues varias curvas del tramo, pues hacen que sea mucho más atractiva, ¿no? Y tiene una parte muy rápida, luego una parte también más lenta y muy virada. Entonces, bueno, la verdad que disfruta el piloto, disfruta la afición y bueno, eso es lo importante, ¿no? Y que al final también te la sabes de memoria, ¿no? Me la sé casi de memoria. O sea, que podías ir con los ojos cerrados, subir. Bueno, es un poco complicado, pero sí, lo podía intentar. Mira, pero bueno. Alcalde, tú eres hijo de alcalde. Sí, es correcto. O sea, tu padre fue también alcalde del municipio, ¿no? Sí, fue el primer alcalde de la democracia en las primeras elecciones que se celebraron. Municipio y estuvo 9 años de alcalde y bueno, era otra forma de hacer política, era, o sea, que diferente, fuiste, era diferente. Fuiste, ¿no? fuiste el hijo del alcalde. Sí, y yo aún lo sigo haciendo para mucha gente, ¿no? Sí, porque tú puedes... Gente, sobre todo la gente mayor, ¿sí? ¿No? La gente mayor me conoce más por el hijo del alcalde. No, que el... no, él es alcalde, lo siguen llamando alcalde además. ¿Lo llaman, ¿no?, alcalde tu padre? Sí, siguen llamando a mucha gente, el hijo del alcalde, ¿no? No. Bien, sí, la verdad que la gente tiene un buen recuerdo de él, hizo una labor, yo creo que en aquella época importante para un municipio que estaba alejado de todo, ¿no? Sobre todo la zona metropolitana, que en el sur no existía nada, que los municipios... Porque esto estaba, ¿a cuánto podía estar? ¿A 2 horas y media de Santa Cruz? Pues sí, prácticamente, no estaba ni siquiera hecha la autopista, solo, bueno, lo que yo recuerdo era de los túneles de Güímar hacia arriba, ¿no? Que existía ya, me parece que era el doble carril, quiero recordar un poco. Pero es verdad que luego todo el tramo este hasta Santiago te dieron un carril en cada sentido, bueno, de pasar por Adés y todo aquello, ¿no? Que era todo un recorrido enorme. Y tu padre llevaba a la gente al médico, ¿no? Sí, bueno, en aquella época tenía la suerte de coincidir en el partido, ¿no? Como presidente, que era Fernández Fernández, y trabajaba en el hospital. Y tenía esa posibilidad de llamarlo y poder llevar a los vecinos y que entraran por el hospital y los pudieran mirar allí, ¿no? Era otra época, era la política de verdad, ¿no? De ayudar al vecino, de llevarlo dentro, ¿no? Eso, ¿no? De ayudar a los demás. Y bueno, eso se hacía, no se cobraba prácticamente en aquella época sueldo, se hacía por devoción y por intentar mejorar los pueblos, donde las calles no estaban asfaltadas, donde no había alumbrado público, no había pues ni campos de fútbol, instalaciones deportivas, ni centros culturales, bueno, era en otro tiempo. Prácticamente, claro, en esa época pues empezó a desarrollar todo lo que era el municipio de Santiago del Teide, la parte turística empezó a crecer y bueno. ¿Qué decía tu madre de todo esto? Bueno, ella lo vivía desde otra parte, yo creo que también colaboraba bastante, ¿no? Porque tener a mi padre pues todo el día fuera de casa, aparte que tenía su trabajo, ¿no? Su empresa, que tenía que también dedicarle sus horas, luego le dedicaba también tiempo al municipio, ¿no? Y a los vecinos, que los atendía en cualquier sitio, porque recuerdo de atenderlos en el bar donde jugaba al dominó o atenderlos en casa, ¿no? Por las tardes, era diferente, y mi madre pues de colaborar desde
recuerdo haciendo calderos de comida para que mi padre fuera a llevársela a algún vecino que lo estaba pasando mal, pues no existían los servicios sociales de aquella época, hasta en los incendios que se producían, que me acuerdo estuvieron los militares aquí haciendo bocadillos y comida para ellos, ¿no? para que pudieran seguir trabajando y en ese tema poder sofocar el incendio que había ocurrido en Santiago del Teide. ¿Y qué recuerdas de tú como niño, de esa época, de tu padre alcalde, de la casa llena de gente, de tu padre atendiendo a los vecinos? ¿Qué recuerdas? Bueno, los recuerdos muy bonitos, ¿no? Porque de vivir la política en casa, siempre con gente, ¿no? Hablando con mi padre, que se acercaba, el cariño que le mostraban donde iba, me llevaba de pequeño con él, pues al ayuntamiento. Me llevaba, o sea, que el ayuntamiento lo conoce. Sí, bueno, la otra parte, pero el ayuntamiento era mucho más pequeño, ¿no? Sí. Y sí, me llevaba incluso los sábados que iba a veces a trabajar, me llevaba con él y bueno, me tenía. ¿Y jugabas ahí en el ayuntamiento? Algún papel me dejaba ahí. Mira, ¿y pensaste alguna vez que tú podías ser alcalde del municipio? La verdad que nunca, ¿no? Nunca pensé estar en política, tenía mi empresa, me dedicaba a la empresa, y recuerdo que quien me vino a buscar fue Juan Gorrín, ¿no? Juan Gorrín me dijo que le echara una mano en este tema y bueno, vecinos del pueblo de toda la vida y conocidos, pues al final dije, bueno, te voy a echar una mano, pero en un puesto que no salga, ¿no? Que yo con la empresa pues tengo bastante lío y me va bien y al final fue por echar una mano. Pues mira, echaste una mano y estás metido. Al final me la echó la misma. Estás metido, estás metido íntegramente, ¿no? Sí, porque fue un proyecto que luego en el transcurso de esa legislatura, pues yo iba en el número 12, Juan sacó 11 concejales. Uno de los concejales pues presentó la dimisión y entregó el acta y me tocaba el siguiente la entrar a mí. Bueno, y ahí estuvimos que no podía, que el trabajo, que yo no podía estar en política. Ahí sí estuvimos unos meses hasta que al final me convenció para llevar deportes. ¿Y qué dijo tu padre en ese momento? No, bueno, mi padre la verdad que en este tema ha entrado poco, ¿sí? Porque podemos pelear mucho. Ah, que entonces, no se ponen de acuerdo. No. Sí, nos ponemos de acuerdo, pero bueno, yo le he explicado que las cosas ahora son diferentes, no es como antes, mucha burocracia, toda la parte administrativa es difícil de sacar adelante. En aquella época, bueno, pues no había tanto control en los ayuntamientos, se trabajaba de otra forma. Tampoco habían recursos como los hay ahora, ¿no? Pues, en aquella época el presupuesto del Intendente Santiago del Teide podíamos hablar de que era de 40 o 50 millones de pesetas, ¿no? O sea, que prácticamente era pagar sueldo y poco más los gastos que tenía el municipio. Pero bueno, hoy en día es diferente, se lo he explicado, y entonces para no tener problemas evitamos hablar de política. Ah, bueno, o sea que está prohibido hablar de política. Prácticamente, sí. Bueno, porque él no está muy de acuerdo con lo que hace, ¿o? No, sí, él ha explicado, ¿no? Todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos conseguido así de esta legislatura. Y me sorprende, lo que pasa es que él quiere que sea todo más rápido. Más rápido. ¿No? Entonces, bueno, no puede ser, y los vecinos. No puede ser, claro, y a mí también me es gustaría. Es que la burocracia, Emilio, la burocracia es tremendamente lenta. Sí, es muy lenta. En este país. Nosotros podemos hablar de que casi los 4 años de legislatura empiezas, encargas los proyectos, que lleva un concurso, en cuanto tienes el proyecto, que tarda pues de 6 meses a 1 año en tenerlo también, necesitas los informes sectoriales. Una vez que tienes los informes sectoriales, empiezas a buscar la financiación, si no tienes que modificar el proyecto porque hay algún error, y claro, y cuando llegas a tener la financiación es que han pasado casi 3 años. Sí. Y cuando llegan los 3 años empiezas la licitación para adjudicar la obra, o sea que te montas casi en los 4 años para sacar adelante los proyectos que tiene para tu municipio, ¿no? Nuestro programa con el que nos presentamos ante los vecinos de Santiago del Teide. Y la verdad que puedo decir hoy en día que casi tenemos cumplido un 90% del programa electoral y mucho más, ¿no? Hemos hecho mucho más de lo que nos habíamos comprometido con los vecinos en su momento.
for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Tú naces aquí en Tamaimo. Correcto, sí. Barrio importantísimo, ¿no? Sí, hombre, de los más importantes que tiene el municipio de Santiago Ortega, conjuntamente con la costa, ¿no? La costa está claro que es nuestro motor económico y donde mayor población ahora mismo tiene, pero en ese sentido el segundo barrio más importante o segundo pueblo es Tamaimo. Vale, ¿y estudias en, ahí también, en el barrio? Sí, estudio en Tamaimo. Aunque tengo una época que por circunstancias familiares y mi hermana que se va a estudiar a La Laguna, bueno, pues me tengo que ir también a estudiar a Santa Cruz una época, pero no terminaba de adaptarme a, y vivir en Santa Cruz. Y vuelvo otra vez a se lo pedía a mis padres, ¿no? Se los pedía que ¿qué estuviste? ¿Un par de años estuve? Estuve 2 años en Santa Cruz viviendo, estudiando allí en el colegio, en el Generalísimo Franco, justo detrás del ambulatorio en Santa Cruz, en Tomecán. Allí estuve 2 años estudiando. Pero, vamos, era para mí como estar encerrado en una jaula, acostumbrado a estar en Tamaimo, que conocía a todos los vecinos, que jugaba en las calles con mis amigos y la verdad que se echaba de menos. Y bueno, le volví a pedir a mis padres que me trajeran por favor al colegio de Tamaimo. Y al final, bueno, pues volví. ¿Y qué tal eras como estudiante? Bueno, me costaba sentarme. Me costaba sentarme. Y bastante desinquieta. Pero sí, era bueno. Los números siempre me han gustado, las matemáticas siempre me gustaban, se me daban bien. Pero bueno, alguna nalgada también me llevaba de la profesora y en este caso la directora todavía me lo recuerda. ¿Sí? La directora cada vez que me dice, ¿te acuerdas que te tuve que dar 2 nalgadas? Y yo, sí, gracias a esas nalgadas. ¿Y eras bueno o eras menos bueno? No, era bueno. ¿Era bueno? Desinquieto, pero ¿era bueno? ¿Era desinquieto? Desinquieto, pero bueno. Sí. ¿Alguna pilladita hacía? O... Sí, las típicas, ¿no? ¿Sí? Siempre que se hacen en el colegio y sobre todo a esas edades. ¿Te acuerdas de alguna de...? Más recientes así, varias, pero de las típicas del colegio, de llevar chinchetas para ponerse en el sillón a la profesora o de algunas gamberradas de esas, siempre se nos ocurría, o incluso de a la puerta meterle palillos para que no pueda abrir el profesor la puerta y no ir a clase ese día, no tomar clase. ¿Y te pillaban, Emilio? Alguna tuve, algún arresto tuve, pues, y algún expediente en dirección con la directora también, ¿no? Y me decía, ¿qué hago contigo ya? ¿No? Bueno, al final la solución que tuvo fue sentarme al lado de ella en la mesa. ¿Qué tal los amigos del colegio? Yo creo que eso es lo más bonito porque los sigo manteniendo, ¿sí? Los amigos del colegio, y eso la verdad que para mí... ¿Que tiene un grupito muy grande o...? Sí, bueno, éramos casi 25, ¿no? Entre, bueno, mixto, ¿no? El colegio mixto, aunque luego, bueno, el tiempo cada uno ha cogido su camino y ha creado sus familias y bueno, pero bueno, lo sigo manteniendo, ¿no? ¿Y la primera novia, Emilio? Pues a ver si lo recuerdo. Bueno, estas cosas del colegio, las tonterías del colegio, que eras pequeño, que te mandaban las cartitas, ¿no? Con algunas del colegio que te gustaba. Sí, pero bueno, ya lo más formal fue después, ¿no? Pero no lo recuerdo, la verdad, tampoco. Mejor es no recordarlo. Mejor es así, sí. Mira, ¿el instituto lo haces en...? El instituto aquí era comarcal y teníamos que ir aquí a Isora. Pero había que coger la guagua, ¿no? Había que coger la guagua a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana teníamos que coger la guagua para llegar aquí a Isora, porque hacía un recorrido, ¿no? Paraba en diferentes núcleos para llegar todos aquí a Isora. Y date cuenta que venían también de los cristianos y de Adeje al instituto de Guía de Isora, ¿no? Era la verdad que un instituto bastante grande y que abarcaba una comarca importante, ¿no? De la zona. Bueno, de ahí también que tenga muchos amigos también en todo el sur, ¿no? De esa época. Ahora ya hay instituto. Ya Sí, ya por suerte tenemos instituto en Tamaimo. Los chicos ya terminan la primera fase, ¿no? De primaria y el primer ciclo de la ESO y ya pasan luego al instituto y ya de ahí pues acceden a La Laguna, ¿no? A la universidad. ¿Y después estudiaste administración allí en el instituto? Sí, estuve después ya en el instituto en Guía de Isora, también estaba formación profesional en aquella época
y relaciones administrativo, ¿no? Con, ¿te gustaba con comercial. Esa, ¿te gustaba esa rama? La verdad que sí me ha gustado porque, aparte de lo que hemos hablado en la entrevista, que mi padre era alcalde, pero también fue empresario, ¿no? Y yo creo que era, no sé si era mejor empresario y comercial que alcalde. Y o sea, bueno. ¿Tú querías ser empresario? Sí, sí, la verdad que siempre me llamaba esa ¿querías seguir los pasos de tu padre? Sí, bueno, me gustaba, ¿no? Siempre, sí. La verdad que siempre estaba en los pies de mi padre. Y bueno, y la parte empresarial fue con él, ¿no? Y te preparaste para, claro, ello. Entonces enfoqué el trabajo en esa línea, la formación de administración, y ya estaba desesperado por empezar a trabajar. Sí. Entonces ya estudiaba y ya tenía mi negocio. Sí. ¿Y qué, bueno, negocio fue el primero? Fue una compraventa de coches. Compraventa de coches. Compraventa, ¿no? De coches, y empecé, estudiaba administrativo, que hizo. Pero tenías local y eso, ¿no? Tenía un local que era de mi padre y llegamos a un acuerdo. Entonces me cedió el local para. ¿Te acuerdas del primer coche que vendiste? Un Ford Fiesta, sí, sí, sí. Me acuerdo de un Ford Fiesta, que con ese dinero prácticamente que empecé, ¿no? Pero también recuerdo de a mi padre algún mes tener que pedirle 5.000 pesetas para pagar el autónomo, que no llegaba, ¿no? También lo recuerdo. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, que me ha ayudado mucho en la vida a poder trabajar, y luego también trabajar junto a mi padre, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un restaurante, los dos, y bueno. Y o sea, que has tocado palo, los, sí, coches, sí, sí. La restauración, la parte turística, sí, sí, también una tienda de deportes que llegué a llevar. Y bueno, muy joven, la verdad, que mi padre empezó a delegar en responsabilidades a mí de ese restaurante. Ya me quedé llevando, pues, prácticamente solo esa empresa. Y la verdad que, bueno, la verdad que me sirvió de mucho aprender de mi padre, sobre todo también. El horario era importante para él y tenía que estar allí siempre, o sea, que tu padre cinco minutos antes. Tu padre te marcó. Sí, y me enseñó como mucho, alcalde, yo creo que me enseñó. Como alcalde, como enseñó, empresario. Exacto. ¿Te marcó? Sí, 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 sí. Y lo que no entiendo, si te ha marcado tanto, ahora no recibes consejos de él. Bueno, las cosas han cambiado. Entonces él me dice que tengo que hacer las cosas ya. Ya. Entonces le digo, pero es que esto lleva un proceso, ¿no? Sí. Entonces de la hay un interventor, un, claro, secretario. No puede entender eso, ¿no? ¿No? Entonces, sí entiende que hay un secretario, que lo había en su época, pero era diferente también. La relación con el secretario es diferente. La mía también es muy buena, ¿no? Con el secretario, con el interventor que tenemos actualmente. Pero las cosas son diferentes, ¿no? Totalmente. Entonces. ¿Y entonces chocas con él? Chocas porque él vivió la administración hace casi 40 años. Mm. Y esto ha cambiado muchísimo. Entonces yo le explico que tenemos que hacer el proyecto, que necesitamos los informes sectoriales, que después hay que poner la administración. Que viene toda esta historia que le empiezo a contar, y me dice, no, no, esto tiene que empezar ya. Digo, sí, 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 va a empezar ya. Digo, pero es que han pasado casi 4 años. Digo, pero bueno, que esto es un proceso, que ya me gustaría a mí empezar la mañana. O sea, si que yo soy el primero. El mayor crítico es tu padre, de sí, tu gestión. Sí, en eso sí, en eso sí. O sea, que la oposición del ayuntamiento es tu padre. Y además me dice que tengo que hacer más cosas. Que más hay que cosas. Hacer más. Yo digo, no puedo más. Hemos invertido 23 millones de euros en el municipio. Digo, que cada barrio tiene inversión, hasta el más pequeño tiene inversión de 700.000 euros. Entonces, pero no, para él es poco o que no han empezado, ¿no? Y él quiere verlas ya. Y sí, en esa parte sí que me es exigente y me machaca un poco. Pero bueno, eso también lo hacía en la empresa privada, ¿no? Yo recuerdo los veranos, mis amigos se iban a la playa. A la playa con bueno, lo típico, 13, 14 años, jugando a la pelota en la playa, y yo a las 5:30 tenía que recoger, pues a las 6 tenía que estar en el restaurante allí como un clavo, ¿no? Empezar el horario, y eso para él era fundamental, no podía retrasar. Mucha disciplina. 15 minutos. Mucha disciplina. Sí, y eso la verdad se lo agradezco. Lo agradezco mucho, ¿no? Yo creo que, como se dice, me hizo un hombre, ¿no? Me hizo persona y me hizo un hombre, y eso se lo debo a él. Esa responsabilidad en el trabajo se la debo a mi padre.
Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa, essa menina mete. Bueno, está claro que entraste en política porque de tal palo tal astilla, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que eso me dicen, es verdad que se respiraba en casa desde pequeño la política, ¿no? Pero bueno, de otra forma, más que política, en aquella época era servir al pueblo, ¿no? Era vocación, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo también parte de eso he mamado, como se dice, ¿no? Y he adquirido de mi padre. Tú desde pequeñito, tú eras alcaldito. Alcaldito, porque sí. Porque con mi padre y le llevaba la vara, ¿no? Era alcaldito. Y la verdad que sí, ¿no? Y hemos venido a intentar mejorar nuestro municipio y mejorar el bienestar de los vecinos de Santiago del Teide. Eso es la propuesta que yo adquiría y el compromiso que adquirí ante los vecinos. Y bueno, ahí están los resultados y los datos. Eres el líder indiscutible, ¿no?, de aquí en el municipio. Bueno, más que un líder, soy una persona cercana, ¿no?, y accesible, que intenta resolver los problemas de los vecinos. Yo creo que en el día Te sabes el nombre de casi todos, ¿eh? De casi todos, sí, por lo menos de los que nos hemos encontrado hoy paseando por el municipio, sí, además, te sabes el nombre. Intentar también vincular las familias, ¿no?, que a veces es complicado, pero también, ¿no?, intentar conocer de las familias, ¿no?, de dónde vienen, de dónde son, toda esta parte, ¿no?, que es fundamental también conocerlo, y es importante conocer a tus vecinos, y eso, pues sí, también la verdad que conozco a los vecinos, pues de todo el municipio, no solo por las responsabilidades que tengo como alcalde, sino que ya anteriormente tenía la oportunidad también de conocerlos por mi vida profesional. Entonces eso me da una capacidad enorme de saber las necesidades e incluso que pueden tener los diferentes núcleos de Santiago del Teide, y así lo hemos plasmado. Mira, tu familia, estás casado, tienes dos niños pequeños, ¿qué dice tu familia de que seas alcalde? Bueno, eso es otra parte que quizás no se vincula tanto a la parte política. Pero ellos lo sufren, ¿no? Sí, bastante, ¿no? La parte sobre todo en la que les quito tiempo. Porque los fines de semana, evidentemente, bueno, es 100% al municipio. Al municipio, las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Y es verdad que los ratitos que tengo y los huecos sí se los dedico a los niños. Este último año, ¿cuántos días has cogido de vacaciones? Bueno, te puedo decir que en este año pasado, el 2018, cogí una semana. Eso no se puede hacer así. No, y anteriormente menos. Pero la verdad que queríamos un compromiso y quería sacarlo a toda costa, a pesar de que sacrificar muchas cosas. Y la verdad ¿cuándo que, ves bueno, a tus hijos? Pues bueno, intento los fines de semana, los huequitos que tengo, y las tardes cuando acabo temprano, que ayer fue imposible, pero hoy voy a intentar acabar un poquito antes y dedicarles un ratito ahí. ¿Qué dicen ellos? Papá es el alcalde. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto. Es verdad que en el colegio algunos los llaman alcaldito. Alcaldito. Bueno, pero esa experiencia ya la tuviste tú, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ellos no lo ven así. Tampoco me ven trabajando. Yo les digo que voy a trabajar. ¿Dónde vas, papá? A trabajar, ¿no? Voy a no sé dónde. Son pequeñitos. Claro, ¿dónde vas un sábado, un domingo? No, voy a trabajar. Entonces ellos esa parte, pues, tampoco la ven tanto como eso, no como un alcalde, sino como un trabajador más del pueblo. Es una actividad, aunque cobres, pero vocacional, sí, sí, porque sí, exacto. Son 24 horas, ¿no? Son 24 horas, como te decía anteriormente, los 300. Y quien no lo tenga claro, que no se dedique a esto, ¿no? Sí, que no venga a la política, porque te exige mucho, ¿no? Es muy exigente. Es verdad que en los últimos tiempos al político se le exige mucho más, ¿no? Debido a todo lo que ha pasado. El político está muy denostado, ¿no? Exacto, está desvalorado, ¿no? Entonces se le exige mucho más. Y bueno, ahí estamos a la orden del día, a lo que nos piden los vecinos, tanto sea en el día, pero también de madrugada, ¿no? A veces surgen problemas y te llaman, te activa la propia policía y ya tienes que salir con cualquier problema que puedas tener en el municipio o que pueda tener un vecino también. Bueno, pues estamos para eso, ¿no? Yo a veces digo que somos como la funeraria, estamos las 24 horas y así es. Bueno, el día que no lo tenga claro me iré de la política. Pero de todas maneras yo veo que eres un alcalde, algo muy positivo, que siempre tienes una sonrisa en tus labios. Sí, es difícil porque el día, como puedes ver, tiene muchas cosas, ¿no? Y tratas muchos temas desde por la mañana. Muchos temas complicados en la familia, unos son más sencillos, otros son más complicados, y no es fácil haberte irte a casa
¿no? Llevándote los problemas de los vecinos e intentando buscarle una solución, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Porque a veces, claro, el ayuntamiento llega donde llega, ¿no? En casa sigue dándole vuelta, claro, ¿cómo puedo solucionar? Y noche sin dormir, ¿no? Pero ¿cómo puedes llegar a solucionarle un problema que se te va desde tus competencias? ¿Vale? A veces es difícil, es complicado y que muchos vecinos no lo entienden, ¿no? Que tú llegas hasta donde llegas, que hay unas normas, que hay unas leyes, que hay administraciones supramunicipales que tienen otras competencias que donde tú no puedes llegar. Pero bueno, él tiene su problema y eso no lo entiende y bueno, no, viene a buscar más que nada un apoyo. El problema del vecino que viene a verte es el problema más grande del mundo. Sí, o sea, está claro. Y a veces viene a buscar el apoyo, ¿no? O un hombro. O sea, que hace muchas veces de psicólogo. Bueno, sobre todo escucharlos. Sí. Y a veces escucharlos y a veces no le puedes dar soluciones, eso lo tienes que decir. Mira, es que hoy mismo, me acuerdo de una época, sobre todo cuando llegaba el alcalde, veníamos de una crisis muy dura y sobre todo la gente lo que nos pedía era un trabajo, ¿no? Que me den un trabajo. Bueno, pues era lo peor que nos podían venir a pedir, que venían a pedir un trabajo porque no lo había. Porque no había. No había. Entonces era complicado, era difícil, pero bueno, hemos trabajado, hemos hecho la política enfocada siempre con ese objetivo, que era crear empleo, y bueno, ahí estamos consiguiendo los datos, siendo Santiago del Teide de los municipios con menos paro de Canarias. Tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior Kevin cria. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, vai. Emilio, estamos en uno de los parajes más bonitos del mundo, en uno de los acantilados más mágicos que hay en este planeta, que es el acantilado de los gigantes. Yo he tenido la oportunidad de navegar junto a esos acantilados y te sientes una hormiguita, ¿eh? Sientes, porque son grandiosos, ¿no? La verdad que son un espectáculo, Miguel, y no solo eso, sino que cada día te siguen sorprendiendo, porque no te cansas de verlo, de salir, de cada día que sales, de mirarlos y contemplarlos, y la verdad que a mí me sorprenden cada día, ¿no? Y no me aburro de verlos, y como bien dices, es un espectáculo. Y aparte estamos en el lugar, en uno de los lugares del mundo donde más ballenas y delfines hay. Sí, por suerte tenemos una familia aquí de cetáceos que está ya, bueno, casi empadronada en el municipio de Santiago del Teide, y la verdad que, bueno, incluso las empresas de avistamiento de cetáceos garantizan, ¿no?, que cada día que salen a la excursión van a poder ver y disfrutar de estos animales, ¿no?, tan preciosos como son los delfines, ¿no?, estos mamíferos, y al igual que de las ballenas. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo el cuidado, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales, y así también lo están haciendo las empresas del municipio de Santiago del Teide, que son conscientes de la importancia que tiene para nosotros y para nuestro municipio, y de ahí que todos estemos haciendo un esfuerzo enorme por cuidarlos y por cuidar también ese producto. ¿Santiago del Teide es sostenible? Santiago del Teide está empezando a ser sostenible, sí, eso es lo que venimos buscando. No queremos tampoco un desarrollo urbanístico muy grande que no sea, como bien dice, sostenible.
En esa parte urbanística y que por lo tanto acompañe todo lo demás, ¿no? Todo lo que son servicios, todo lo que tiene que ver también con el empleo, la parte social. Entonces para nosotros es importantísimo que ese desarrollo que pueda tener Santiago del Teide sea acorde al crecimiento que pueda tener también la parte social, la parte ambiental y todo lo que tiene que ver relacionado con las diferentes políticas que vamos a desarrollar en el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Mira, están organizando un fines de semana gastronómico. Sí, pues prácticamente ha salido solo, ¿no? Desde que se ha creado o ha tenido la Estrella Michelin, los hermanos Padrón aquí en Santiago del Teide, pues bueno, hay muchos cocineros que se han acercado y han abierto restaurantes en el municipio de Santiago del Teide, cocineros de renombre. También tenemos restaurantes con Soles Rexol y nuevos valores que se están incorporando a los fogones de las cocinas en Santiago del Teide, que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Y de ahí que se esté generando un producto en el municipio de Santiago del Teide de fines de semana, viernes, sábado y domingo, que vienen a disfrutar bien de la Estrella Michelin, pero luego el resto del fin de semana aprovechan para disfrutar de los demás restaurantes que están en la zona y todo lo que ofrecen, y de ahí que se esté creando ese producto de fines de semana. Está sonando igual. Sí, seguro no que es la alcaldía. No. Esto no es alcaldía, esto es algún vecino que luego le contestaré. No para. Con algún problema, No para. Lo ponemos todo el día. Ustedes apuestan plenamente por ser un municipio turístico de verdad, ¿no? Sí, yo creo que en su momento teníamos una parte importante del sector primario que en el que estábamos apostando y seguimos apostando por él. Pero yo creo que nuestro principal producto interior que genera economía para Santiago del Teide y que va a generar trabajo es el turismo, ¿no? Y de ahí que nos estemos planteando en ese desarrollo futuro que va a tener Santiago del Teide, que sea pensando en el turismo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, sin olvidarnos tampoco de la parte de primaria, que también pues, tiene un nicho importante y que puede generar empleo, sobre todo hablando de excelencia o de exquisiteces que se pueden vender de Santiago del Teide. Pero yo creo que la apuesta tiene que ser clara por el turismo. Bueno, aquí tenemos uno de los puertos también deportivos de renombre, ¿no? Ampliación de ese puerto ya, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya lo pide también, ¿no? Yo creo que ya la isla de Tenerife también demanda atraques, número de atraques, porque estamos colapsados. El turismo náutico es una asignatura pendiente en Canarias. Yo creo que sí, yo creo que se ha apostado por el golf en su día, se ha apostado por muchos productos, se ha apostado por el gastronómico, pero es verdad que nos falta el náutico y además con los tiempos, el clima que tenemos y el sol que ofrece las islas, ¿no? Y el mar en esta parte de la isla también, que se puede disfrutar pues, prácticamente los 365 días del año. Por lo tanto, yo sí creo en la apuesta esa decidida que vamos a hacer también del Ayuntamiento de Santiago del Teide en la futura ampliación del puerto deportivo Los Gigantes. ¿Y más hoteles? Y más hoteles, por supuesto, esa será la siguiente línea. Nosotros queremos apostar por un producto de excelencia, por ese producto 5 estrellas, gran lujo. Yo creo que es lo que le falta a Santiago del Teide, a pesar de que se está iniciando la construcción de unos nuevos apartamentos turísticos 5 estrellas, gran lujo, pero tenemos que seguir en la línea del 5 estrellas, gran lujo, que es el que cada día se va demandando más, que es un cliente también de un poder adquisitivo medio-alto. Esa también es la apuesta que vamos haciendo en el municipio, en todas las inversiones que vamos desarrollando. Son inversiones potentes, donde hacemos una inversión fuerte de calidad, y yo creo que esa calidad que desde el grupo de gobierno estamos impulsando, también los empresarios así lo están entendiendo y lo están desarrollando, y por ahí que el municipio pues también pueda tener esos hoteles 5 estrellas, gran lujo. También acompañará todo este desarrollo un campo de golf. Sí, por supuesto, yo creo que es lo que le falta también a Santiago del Teide, lo tenemos en mente, tenemos claro dónde lo queremos desarrollar, pero bueno, todo esto son trámites burocráticos, que no es fácil, que son lentos. Esperemos que la nueva ley del suelo nos permita ser mucho más ágiles, y yo creo que Santiago del Teide ya está preparado para encaminar esa lucha de tener ese futuro puerto deportivo, la ampliación del puerto deportivo, tener ese campo de gol y tener hoteles 5 estrellas. ¿Qué le falta? ¿Qué falta por hacer, Emilio? Bueno, faltan muchas cosas, ¿no? A Santiago del Teide le falta mucho. Yo soy consciente de las necesidades que tiene nuestro municipio. Un trabajo importante para nosotros era resolver los problemas de saneamiento. Estamos dando pasos agigantados en esa línea, porque si queremos seguir siendo respetuosos con el medio ambiente, de cuidar ese producto de cetáceos, tenemos que hacer ese trabajo de no seguir siendo vertidos al mar. Entonces hemos hecho unos esfuerzos durante esta legislatura, donde todas las obras ya están llevando esas canalizaciones para poder resolver los problemas que tiene Santiago del Teide. Hemos también hecho una inversión potente en todas las estaciones, mejorándolas muchísimo, con casi 300.000 euros de inversión. Pero bueno, ahí sí que nos queda un trabajo importante, no solo al municipio de Santiago del Teide, sino creo que también a las administraciones supramunicipales, en que podamos tener cuanto antes esa depuradora comarcal y no seguir haciendo los vertidos.
you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time, time after time, time after time.